Su nombre es Juan Durán y es uno de los mejores exponentes de la composición musical gallega. Empezó a catalogar sus obras en los años 80. Fruto de un continuado trabajo, hoy atesora más de 100 piezas. Toca tres notas. A ver, viene esta. Partiendo de tres notas aleatorias, es capaz de improvisar una melodía. Desde los 15 años lo tuvo claro, la música era su pasión. El paso del tiempo, mucho esfuerzo y dedicación han conseguido que sus composiciones le diesen alguna que otra satisfacción. Primera composición tenía 13 años, era una pieza para piano. Y recuerdo que se la toqué, estaba yo interno en un colegio en León, y se la toqué a una persona y la debió de ver muy melancólica, que me sugirió el título de Triste Soledad, título espantoso, por cierto. Y no conservo la partitura, se la regalé a un amigo porque la tenía escrita. Pero sí, empecé a estudiar música y al tiempo sentía la necesidad de jugar con ella, de escribir, de componer. Con el objetivo de poner el foco en el trabajo de los creadores gallegos, Durán y seis músicos más fundan en 1987 la Asociación Galega de Compositores. La asociación ha crecido mucho, han pasado varios presidentes, yo fui uno de ellos, de hecho fue galardonada con el Premio de la Crítica el año pasado, justamente cuando se celebraban los 25 años de existencia. Juan Durán comenzó a catalogar sus obras a principios de los 80. Ya han pasado 30 años desde entonces. Fruto de un trabajo continuado, ha escrito más de un centenar de piezas. Su importante producción es muy variada, pero cultiva especialmente el género de la lírica y la música de cámara. La música de cámara es un poco el taller del compositor, en el sentido de que escribes para distintos formatos y distintas agrupaciones, y las combinatorias son muchísimas, ¿no? Desde el tradicional cuarteto de cuerda hasta agrupaciones más libres. Ese es un poco el taller. Después las obras de gran formato, obras sinfónico-corales, una ópera, pues exige la puesta en escena y de medios importantes y costosos, y que, bueno, no siempre es fácil tenerlos, y aquí los tenemos. Junto a la soprano internacional Cristina Gallardo, ha realizado trabajos de recuperación del patrimonio histórico musical gallego. En 2008, la obra O Arame, con texto de Manuel Lourenzo, fue la primera ópera gallega en estrenarse en los últimos 80 años. Es como una llamada tanto a los compositores para que se animen a escribir una ópera, como a las instituciones para que sepan que hay un género ahí que existe. No fue la primera fue Enes y Bianca, que está sin estrenar, por cierto, pero habían pasado muchos años sin que se estrenara. Fue un proyecto muy bonito que hicimos entre Manolo Lourenzo y yo, y queda ahí en el recuerdo. Juan Durán es hoy por hoy uno de los mejores exponentes de la composición gallega y Premio da Cultura Galega 2013.